Y vamos directamente para conocer qué es lo que va a ocurrir en la capital de la República Mexicana, cómo es que se prepara la Ciudad de México. Hemos visto un despliegue importante por parte de autoridades, las manifestaciones son libres en la capital, todo mundo tenemos derecho a manifestarnos en las calles. Se encuentra con nosotros, vía telefónica, Martí Batres, el secretario de Gobierno de la capital del país. Secretario, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Listos ya para la marcha del 8M, secretario? Bueno, ya hay movilizaciones desde la mañana. Ya ha habido movilizaciones desde muy temprano y a lo largo de esta mañana se han desarrollado por lo menos una docena de movilizaciones de diverso tipo, pequeñas marchas o algunos actos en ciertos monumentos o frente a ciertas oficinas. Secretario, ¿cómo se prepara la Ciudad de México para esta marcha? Hemos visto lo que ha ocurrido en años anteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de las horas? Pues el gobierno de la ciudad trabaja para dar garantía y protección a quienes se van a manifestar el día de hoy. Entonces hay plena libertad para llegar al Zócalo de la Ciudad de México y va a haber personal del gobierno de la ciudad a través de la instancia ejecutora de derechos humanos, compañeras con sus chalecos naranjas para auxiliar a lo largo de toda la manifestación central que se va a dar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México en unas horas. Muy bien. En cuanto a la seguridad, ¿qué se tiene previsto, secretario? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer estas Ateneas, que serán pues las encargadas de vigilar el orden durante esta marcha? Bueno, esa es una parte del operativo de la ciudad. También hay personal de tránsito para hacer los cortes viales que permitan que las manifestantes puedan con toda seguridad y libertad llegar al Zócalo de la ciudad. Ahí está el personal de Secretaría de Gobierno con sus chalecos naranjas para ayudar y auxiliar, en cualquier problema que se presente. También, por otro lado, pues hay personal, como siempre, en todas las grandes concentraciones de Locatel o del ERUM o de las diversas instancias de protección civil para dar el auxilio que sea necesario de carácter preventivo. Ahora bien, por otro lado, la tarea de las Ateneas es una tarea de vigilancia, por un lado, de protección y solamente de atención. No llevan ningún elemento de ofensiva y solamente están para vigilar que todo transcurra de manera tranquila, libre, ordenada, es decir, que todo marche bien, literalmente hablando. Secretario, le saluda Cecilia Salamanca. El año pasado se dieron cita a cerca de 80,000 mujeres en esta marcha. ¿Están previendo alguna cantidad en específico para toda esta logística, para toda esta protección y seguridad en la capital? Bueno, yo creo que va a ser una marcha, es lo que estamos viendo, de dimensiones muy parecidas, como fue en 2020, en 2022, ahora en 2023. Tanto en 2020 como en 2022 marcharon alrededor de entre 75,000, 80,000 mujeres, calculamos que más o menos va a ser así, y en función de ellos que se ha previsto todo el conjunto de los elementos que he mencionado. Secretario, este gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y las acciones que se han realizado a favor de las mujeres, hoy vemos que existe una secretaría de la mujer, se subió al rango de secretaría, esto no había ocurrido hasta que llega la jefa de gobierno. ¿Cuáles son las acciones que se hacen a favor de las mujeres y de todo lo que se reclama y se escucha hoy en las calles en esta ciudad? Y voy a mencionar solo algunas, pero son importantes. Tienes razón, el Instituto de las Mujeres se transformó en Secretaría de las Mujeres, es decir, subió su jerarquía y su visibilidad e importancia. Por otro lado, se aprobaron en el Congreso la Ley Olimpia para proteger a las mujeres de la violencia digital, la Ley Ingrid para proteger a las mujeres que son víctimas y que están pasando por un proceso de denuncia en instancias judiciales, también protegerlas digitalmente. También se llevó a cabo, se impulsó la iniciativa para tener el número asterisco 765, que es un número para recibir denuncias en materia de violencia hacia las mujeres, violencia de cualquier tipo, y a partir de ese número se busca el apoyo de las distintas instancias. También, por otro lado,
están los llamados senderos seguros. Estos senderos seguros son caminos por donde pasan las mujeres que van hacia su destino, su trabajo o su centro de estudio, y están completamente iluminados, sobradamente iluminados, repavimentados, sí, pintados, es decir, tienen ciertas características. Y luego, por otra parte, hay dos iniciativas muy importantes: el registro de agresores sexuales y el banco de ADN de agresores sexuales. Todo eso ha permitido una acción eficaz, más fuerte de parte de las instancias de gobierno y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Secretario, me gustaría saber su opinión acerca de pues esta concentración tan grande de mujeres exigiendo justicia. ¿Qué opina al respecto y cuáles serían las recomendaciones para todas ellas para que marchen con completa seguridad? Es una marcha muy importante, forma parte de una de las grandes luchas igualitarias de nuestro tiempo. Nosotros en el gobierno de la ciudad compartimos las causas de la igualdad, es parte del ideario que tiene la Cuarta Transformación, y por lo tanto coincidimos con la lucha igualitaria de las mujeres. Si bien no es la única lucha igualitaria, sí es una de las grandes luchas igualitarias de nuestro tiempo. Y en ese sentido, digamos, hay coincidencia y convergencia en estos postulados. Por eso aquí en la ciudad tenemos un gobierno encabezado por una mujer. Tenemos un gobierno donde la mitad del gabinete son mujeres. Tenemos un conjunto de iniciativas para que se desarrollen nuevos derechos. Aquí en la Ciudad de México se aprobaron reformas para eliminar preceptos jurídicos que criminalizaban a las mujeres. Aquí en la Ciudad de México también eliminamos atavismos y viejos vestigios de un régimen de desigualdad. Fíjate que hasta el año 2000, por ejemplo, todavía las mujeres no podían casarse después de divorciarse, tenían que dejar pasar un año, para ponerte un ejemplo. Todos esos avances han tenido su primer momento aquí en la Ciudad de México. Aquí es donde iniciaron los programas sociales de apoyo a las jefas de familia, sí, y después se fueron reproduciendo en otros lugares del país. Entonces, es una lucha muy importante, la lucha de las mujeres por la igualdad. Pues, secretario, lo dejamos. Gracias por estos minutos. Me imagino que el centro de operación de usted y de buena parte de su equipo será el C5. Van a estar coordinándose con las otras autoridades, dependencias, y atentos a lo que ocurre en las calles de la capital del país. Así es, vamos a estarnos coordinando para dar garantías de libertad y protección a las mujeres que se manifiestan el día de hoy. Gracias, secretario. Cuídese mucho, que todo salga bien y estaremos en un balance, esperemos, a lo largo del día. Cuídese. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.